y tres, bueno, seis rosas blancas, pero... Ah, sí. ¿Sí? ¿En el suelo? En el suelo, ¿por qué las vas a pisar? El suelo sí. La tierra va a absorber también todo lo que estás dejando. ¿Se pisan esas, Joss? Sí, te paras, por favor, sobre ellas y me pasas otras tres rosas blancas, claro, por favor. Sí. Y estas tres rosas a las que también les vas a pedir permiso para llevarse todo lo que te haya pasado de salud o simplemente para limpiar lo que no te sirve. Se pasan, aquí tengo otra. Ok, ya tengo otra. Aquí hay una que está completa. Deben ser tres, pero no pasa Perfecto. Nada. Entonces te vas limpiando órgano o en la rodilla o en donde hayas tenido. Cualquier padecimiento o dolor que sintamos en el momento, aprovechamos para limpiar. Hasta los pies. Ahí todos los pies y todo perfectamente bien. Y sacudes los pies, agradeces las rosas, las puedes dejar ahí en el suelo. Y posteriormente te vas a lavar las manos con agua mineral, es bien importante. A ver, pon tus manitas aquí. ¿Y eso por qué, Joss? Porque el agua mineral es importante, porque no puede ser natural, ¿verdad? Puede ser agua de rosas también, si quieres hacer agua de rosas. O mineral. Pero el agua mineral aleja las malas energías y todo lo negativo. Así que lo puedes utilizar para salud o no, ¿vale? Okay. O para cualquier otra cosa. Perfecto. La vela de preferencia se deja una noche antes ante la imagen del arcángel Rafael, que es el arcángel de la salud. Es que ya tenemos también la vela. La vamos a hacer tu velita, querida Cristal. Y una vez que ya la encendé y lleve todo lo que se tenga que llevar, todo lo que sea, que no sea necesario también en tu vida. Ahora, yo sé, es personal, pero ¿se puede pedir también por la familia? ¿En casa o hay que invitarlos para hacerlo todo mundo por...? Si hay alguien que no pueda limpiarse por algún impedimento, tú le puedes pensarle que una vez que terminas, sacudes tus pies para que termine... Mucho más relajada. Las rosas son fantásticas, vibran también con la energía de la Madre María. ¡Qué bonito! Gracias, Joss Garzón. Hashtag el próximo año sí. Y es momento de... ¡El sábado todo! ¡Grandotes, pero bailamos! ¡Vamos! ¿La altura afecta a la danza Para nada. Oye, a mí me encanta. Yo traje a alguien que seguro sabe bailar, es más, me va a guiar. El mismísimo Chayanne de Aguascalientes. Y nosotros nos van a enseñar. Cállese ya, hay que bailar. Está bien lo que usted diga. Hey, todos con respeto, ¿eh? Oigan a su pareja porque nos va a enseñar paso a paso. A ver, así es. Miren, vamos a comenzar, ¿vale? Dobles, vamos a hacer. Acá, ¿sí? ¿Doble? Sí. Agarramos a la pareja, ahora doble. ¡Que se venga! ¡Que se venga! ¿Cómo le hace usted? ¡Enséñenos! ¡Enséñenos, por favor! Vamos a brincar. Si con una agarrada puede, enséñeme. Brinquito. Dobles, puros dobles. Dobles, dobles. No se zapatea, ¿verdad? 5, 6, 7, 8. ¿Dudas? ¿Todo? ¿Duditas? ¡No! ¡Ya estamos bien! ¡Perfecto! Oye, ¡vamos a hacerlo! ¡Vamos! ¡Un brinquito! ¡Ájale! Ahora vamos a girar. ¡Gírala! ¡Mira lo que es esto! ¡Vamos! ¡Bríncalo, Pato! ¡Ahí está! ¡Eso! ¿Dudas? ¡Ya estoy bien! ¡No! ¡Vamos en 1, 2, 3, 4, en 5, 6, 7, 8! ¿Cómo están? ¿Bien? Vamos a subir la dificultad, ¿les parece? ¡Sí! ¡Perfecto! Niñas van a hacer derecho atrás, niños izquierdo adelante, ¿vale? Vamos a hacer sencillo, doble, y después al contrario. Sencillo, adelante. Doble, sencillo, atrás, adelante, atrás. Doble. Ahí está, Pato. Sí, eso. ¿Con música? Ya me cansé. ¿Música, chicos? Échalo con música, entonces. Sí, sí, desde el principio. Vámonos. Va. Dobles. Nos vamos. Siete. Eso. Vámonos, sencillos. Eso, perro. Ahí está. Eso. Que baila banda, ¡vamos! ¡Aparte aprendí a bailar! Pero se cansaron. La condición física, Laura. Mira, la ventaja aquí es que ya no te vas a quedar sentado en las fiestas. Ya se acabó. Vale, se acabó esa maldición. Se logró. Entonces, se jugó y se ganó. Sencillito, doble. Y nos vamos con... Se llaman ganchos. Tienes que regresar otro día para las alzadas. Sí. ¿Les puedo mostrar una nada más para que...? A ver, muéstrala, por favor. Mostrarla nada más. Nomás enséñala tantito. ¿Mortalito? Sí. Okay, ¿en la pasadita? ¿Bebé? Ándale, y pasita, ¿va? Bebé. ¿Mortalito, dice? Ahí. Ahí está. Y... ¡Órale, Capi! ¡Madre mía! ¡Que lo hagas! ¡Vamos, Cristal y Paco!
¡Dale! ¡Échale cristal! ¡Ájale! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Con eso! ¡Con eso! Regresar completa a Los Ángeles. Querido Stuart, gracias por estar con nosotros. A ustedes, un placer. Y ahí en casita, practiquen esos pasitos de banda para que no se queden sentados ahí en las fiestas. ¡Eso! Compañeros, lo hicimos muy bien, ¿no? Muy perro, lo hicimos bien. Continuamos.